Dios y que está agradecido de estar aquí. Aleluya, sabemos que Dios va a hacer cosas maravillosas en medio vuestro en este día. Yo le estoy creyendo a él. Yo le estoy creyendo a él. Que hoy será un domingo especial. This Sunday is going to be a special Sunday. Que hoy será un domingo especial. Hallelujah. This Sunday is going to be an hallelujah. Amazing Sunday. Y que, special hallelujah. Sunday. Vamos a recibir de él. Hallelujah. And we are going to receive vamos from a recibir him. De él grande bendición we en esta are going hora. To receive great things from hallelujah. Him. Pero mientras, hour. Hallelujah. Esperamos esa bendición que él tiene reservada para nosotros. While we wait for that that blessing that is coming from him. Que podamos en esta hora adorarle. That we could adore him, that we could worship him. Glorificarle. Glorify him. Exaltarle. Exalt him. Libremente en esta hora. Hallelujah. Freely. Freely. Hallelujah. Porque tenemos manos. Because we have hands. Tenemos voz para hablar, boca para hablar. We have hallelujah. Voice to speak, tenemos to worship pies para movernos. We have our feet to move. Y sobre todas las cosas. And over all, everything. Tenemos un corazón que late. We have a heart that is beating. Que significa que tenemos vida. That means that we are alive. Y mientras haya vida. And while we have life. En este tiempo, en esta tierra. At this time, in this moment, in this earth. Hemos de alabarle. We have to worship him. Hemos de glorificarle. We have to glorify him. Hemos de exaltarle. Let's assault him. Hallelujah. Porque él ha sido bueno. Because he has been good. Y para siempre su infinita misericordia. And forever is his infinity, glory. Hallelujah. Mercy. Hallelujah. Mercy. Señor, en hallelujah. Esta hora. Father, at this te moment, presentamos este servicio. We present this service. Sabemos, Señor, we know, Lord, que no es dedicado a ningún hombre, that it's not dedicated for any man, sino que es dedicado para ti, Padre. But it's dedicated for you, Father. Nuestras manos han de alabarte. Our hands should be worshiping you. Nuestras bocas han de glorificarte. Our voices should be worshiping you. Y nuestro corazón ha de darte gracias en and este our día, hearts Señor. At this moment should be thankful to you. Reconocemos we recognize que tú eres nuestro Dios, that you are God, el único Dios verdadero, the only real God. Te suplicamos, Señor, and we supplicate you, Lord, que tú establezcas tu trono, that you establish your kingdom en este lugar, in this place, en medio de la alabanza de tu pueblo, in the middle of the worship of your tu people. Palabra dice, your word says que tú habitas, that you are in abide, you abide en medio de la alabanza de tu pueblo. Through the worship of your people. Y este pueblo and this people, ha de glorificarte, should glorify you, ha de exaltarte, should be exalting you, y te va a reconocer, and we recognize you, que tú eres nuestro Dios, and Señor. You are God. Señor, que nadie salga de este lugar, Father, we ask you that nobody leaves this place, como llegó, the same way that they que came, aquellos que están escuchando, that those that are listening at this moment, Padre, que no termine este culto y ellos terminen como llegaron, that when this service is ending, that they don't leave the same way that they came, sino que sean edificados. That they will be edified, Señor, por tu palabra, by your word, por tu Santo Espíritu, by your Holy Spirit, que de la misma manera que está aquí en este lugar, that the same way that is in this place, está también con ellos en sus is, hogares, it, over there in their homes, en los Father hospitales, God, in the hospitals, en las casas de ancianos, in the senior citizen en donde, homes, en el manicomio, en las cárceles, in the asylums, in the jails, Father, que está allí también tocando a estas personas. This moment they could be touching them, Father, in the name of Jesus. Oramos, Padre, we pray, Lord, para que tú bendigas al grupo de adoración, that you could hallelujah bless the worship team, y que ellos junto con los ángeles, and together with the angels, de serafines, seraphim, y los ancianos que derraman sus coronas delante de ti, and the elders who put the crowns in front of you, Lord, que ellos también puedan hacerlo en esta hora, that we could also do it at this moment, y que nosotros como tu pueblo us, as your people, nos podamos unir a ellos, we could unite together en ese, with them, en ese coro angelical, in that angelical choir, porque creemos, because we believe, que a través de la alabanza, that through worship, cadenas serán rotas, oh, the
the chains will be broken. Milagros van a suceder. Oh, miracles are going to happen. Y endemoniados serán liberados. And demons and those who are demon possessed. This demon possessed will be set free. Van a ser libres. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Amén, amén, aleluya. Con ese mismo espíritu vamos a adorar el nombre del Señor. Alabanzas. With the same spirit, let's worship the name of Jesus. Aleluya. ¿Quién vino aquí a adorar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo? Aleluya. Who came here to worship the Father, the Son, and the Holy Spirit? Aleluya. Oh, glorificamos el nombre del Señor. Oh, qué lindo es Dios, aleluya, que en medio de la prueba, Él está ahí, aleluya, que en el medio del dolor, Él está ahí. Oh, how beautiful it is that our God is here in your problems, in your situation. He is with you, aleluya. And you know what He asks for you? He only asks for you to worship Him. Él solo pide que tú le adores, aleluya. Alaba a Dios, aleluya. Glory Jesus. Te adoramos, Señor. Hallelujah. Press play. Hallelujah. Glory Jesus. Oh, qué adoración tan linda. Alaba a Dios. En tus momentos. Hallelujah. Oh, solo te pide que le adores. Oh, gracias, Señor. Oh, hallelujah. Es alimento. Come on, aleluya. Nunca he visto en justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Abre tu boca, aleluya. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Canten conmigo, come on, aleluya. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Oh, alaba. Simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. De noche y de día, levanta tus manos, la victoria te dio. Comienza a cantar y alaba a Dios, 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 alaba, alaba a Dios. En tus pruebas, alaba. Lo que Dios está hablando, ya se escucha bien. Cuando Él queda en silencio, es porque está trabajando. Así es.
glorificado tu nombre. Oh, aquí está el Waymaker, aleluya. Oh, el que cambia vidas está aquí. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Siempre está sobrando, aunque no pueda ver esto.
sobrando. Aleluya. Aunque no lo veas, siempre, siempre. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no está sobrando. Ahora mismo, aleluya. Come on. Señor, aleluya. Vamos a recoger las ofrendas, aleluya. Come on, aleluya. Our God, aleluya. Come on, con nuestras manos, aleluya. Ha ha ha.
Gracias, Señor. Gracias, papá. Aleluya. And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what could stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what could stand against? Hallelujah! Come on! And what could stand against? That's right! Hallelujah! Come on! Our God is greater, our God is stronger. Higher than any other, our God is healer, awesome in power. Our God is greater, our God is stronger. That you are higher than any other, our God is healer, awesome in power. Jesus, our God is greater, our God is stronger, God, you are higher than any other, our God is healer, awesome in power, our God is greater, our God is stronger, God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, hallelujah, es nuestro Dios todopoderoso. Sigan adorando el nombre del Señor, que Dios les bendiga. Aleluya, sí, iglesia, así, in that same manner, hallelujah. ¿Cuánto pueden darle una alabanza extendida de su corazón? Hallelujah. How many can give God an extended praise from your heart? Hallelujah. Alce su voz. Hallelujah. Levante sus manos en esta hora. Hallelujah. Hallelujah. Comienza a adorar el nombre del Señor. Hallelujah. Continue to pray the name of the Lord. Hallelujah. Y dile cuán grande Dios es and how great God is. Y cuán bueno Él ha sido para tu vida. Hallelujah. Come on, iglesia. Levanta tu voz. Hallelujah. El Señor ha sido bueno. Hallelujah. The Lord has been good. El Señor ha sido fiel. Hallelujah. The God has been faithful. Todavía no te ha fallado. He has not failed you. Hallelujah. Sino que ha estado contigo todo el tiempo. He has been with you all along. Hallelujah. ¿Dónde está el pueblo agradecido de Dios? Hallelujah. With the grateful people of God. Gracias, Señor. Hallelujah. Gracias, Señor. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Gracias, Padre. Thank you, Father. Gracias, Jesucristo. Thank you, Jesus Christ. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Tú mereces toda gloria y toda honra, Señor. You deserve all the glory and all the honor. Hallelujah. Amen and amen. Un aplauso al Señor. Hallelujah. Se siente una presencia linda en este lugar. You feel the Lord's presence in this place, hallelujah. Y así de pie, así de pie, así de pie, hallelujah. Mira qué linda está la iglesia, mira, mira. Las flores, hallelujah, ¿verdad? Se ve linda. ¿Cuándo dicen amén? Amén, hallelujah, ¿verdad? Estamos preparándonos para la Navidad, ¿verdad? Ya pasó el día de Acción de Gracia. Thanksgiving went by, we're preparing for Christmas. Y Navidad, ¿verdad? Se trata de todo de Jesucristo. Amén. The Christmas is all about Jesus. So, sin más preámbulo, vamos a tener nuestro pastor, Gilberto Vélez. Dios les bendiga a todos. God bless you. Dios les bendiga a todos. God bless you. Estamos contentos de estar en la casa del Señor. Amén. We're happy to be in the house of the Lord. Vamos a buscar rápidamente nuestras Biblias. And let's go to our Bible. Y saludamos a hermano Beto. Si puede prender las luces. Amén. Gracias. Y saludamos a todos en este día. We greet all in this day.
y a los que están viendo a través de las redes sociales. Those that are watching through social media. Hermano, esto de las redes sociales, yo no soy una persona de computadora ni nada. Esto fue nuevo para nosotros cuando la pandemia. I'm not a personal computer. This is new. I don't know anything about it. This is new for the pandemic. Yo soy de me gusta congregarme y I like to congregate. Aquí, amén. Pero saludos a todos. But greetings to all. Amén. Y espero. And I hope que hayan tenido todos un feliz día de acción de gracia. That you had a wonderful Thanksgiving. Amén, junto con sus familiares, amén. With your families. Esto fue una acción de gracia diferente. It was a bit different, Thanksgiving a lot different. No pudimos estar con todas nuestras familias. We're not able to be with all of our families. Algunos por la situación que, ¿verdad?, no podemos estar juntos. Some by situation we're not able to be together. Otros porque partieron con el Señor. Others because they went along with the Lord. Pero qué lindo. But how wonderful. Que podemos dar gracias a Dios. That we could give thanks to God. Que hasta aquí Él nos ha sostenido y nos ha guardado. That up to here He has sustained us and has kept us. ¿Verdad? Yo sé que quiero, ¿verdad?, también I also want to reconocerle a cada uno de ustedes que día a día acknowledge each one of you guys that day to day apoyan el ministerio de esta iglesia. They support the ministry of this church. No es mi ministerio. It's not my ministry. Es la iglesia del Señor. It's the church of the Lord. Yo solamente soy un administrador. I'm just an administrator. Amen. Y gracias a todos. And I thank you all. Porque, que si puede subirme el volumen un poquito, el number one, mine. Aleluya, que día a día cooperan con sus ofrendas, sus diezmos, su asistencia. That every day you guys cooperate with your attendance, tithing and offering. Amén, y les invitamos and we invite you que continúen haciéndolo. To continue to do it. Somos una iglesia pequeña. We are a small church. Aleluya, pero las rentas son altas. But the rent is high. The rent is high. Y los biles, yes. Pero no nos estamos quejando, sino que estamos dándole gloria a Dios. We're giving glory to God. We're not complaining. La pandemia no pudo detenernos. Because the pandemic was not able to hold us down. Amén. Y podemos continuar hacia adelante. And we can continue forward. Haciendo cosas grandes para to él. Doing great things for him. Y yo quiero que busquemos, ¿verdad?, en Hechos capítulo 3. Let's go to Acts chapter 3. Aleluya. Hechos capítulo 3. Acts chapter 3. En Hechos capítulo 3, in Acts chapter 3, y se puede subir el volumen al hermano Anthony también, no para nosotros, sino para las personas. You could raise the volume for Pastor Anthony too, Keke. Aleluya. Hechos capítulo 3, vamos a estar leyendo de versículos del 1 al 10. We're going to read verse 1 through 10. Aleluya. No mind, Anthony. Aleluya. Y cuando lo tenga, digan amén. When you have it, say amen. Y la palabra del Señor, amén, aleluya, la niña, le leemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, amén. Pedro y Juan subían junto al templo, subían juntos al templo a la hora novena, la hora de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba Hermosa, para que pidiese limosna de lo que estaba en el templo. Este cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo andando y saltando, alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Now Peter and John went up together to the temple at the hour of prayer, the ninth hour, and a certain man, lame from his mother's womb, was carried, whom they daily at the gate of the temple, which is called Beautiful, to ask alms for those who enter the temple. For who, seeing Peter and John about to go into the temple, asked for alms. After fixing his eyes on him with John and Peter, said, "Look at us." So he gave them his attention, expecting to receive something from them. Then Peter said, "Silver and gold I do not have, but I give
I give you, in the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. And he took him by the hand and lifted him up, and immediately his feet and ankles received strength. So he was leaping up, he stood up and walked, entered the temple with them, walking, leaping, praising God. And all the people saw him walking and praising God. Then they knew that it was he who sat begging alms at the beautiful gate of the temple, and they were filled with wonder and amazement at what had happened. Señor, te damos gloria y honra una vez más. Glory, honor, once no, no, nunca nos cansaremos de honrarte. We'll never get tired of honoring you. Porque eres merecedor de ella, Padre. You are worthy of it. Si no lo hacemos, but we do it. Seremos malagradecidos. Pero como somos agradecidos, we don't do it, we're ungrateful, but because we are grateful, te honramos y te glorificamos en we todo. We honor and glorify you in all. Gracias por tu palabra. Thanks for your word. Que cale profundo en los corazones. That it go deep in the hearts. Y que sea de bendición. And that it be a blessing. Que traiga transformación. And that it bring transformation. Y que dé vida sobre todas and las cosas, let it give Padre. Life above all things. En las áreas in the areas que necesite crecer vida, Padre. That there needs to be life. Te honramos y lo pedimos todo en Jesús. Amén. Pueden tomar asiento Amen. En esta preciosa tarde. Denle un aplauso fuerte al Señor en esta preciosa tarde. Aleluya. Y hermanos, en esta preciosa tarde vamos a continuar predicando acerca del libro de los Hechos. We're going to continue preaching about the book of Acts. Y ya vamos por el tercer capítulo. And we are going to the third chapter. Y esto es algo que Dios puso en mi corazón mientras oraba y estamos siendo obedientes a Dios. Something that God put in my heart and we are being obedient to God. Pero lo mejor de todo the best thing of all, es que está cayendo en el, con el tiempo de las cosas que están sucediendo y lo que Dios está a punto de hacer también. And what God is about to do as well. Y mientras oraba en esta semana antes de prepararme para el mensaje de hoy, I prayed during the week before I prepared for the message for today, el Espíritu Santo hablaba a mi vida the Holy Spirit spoke to my life, y me dijo que le dijera a todos and he said to tell them all, que el propósito de este mensaje that the purpose for this message is, de estos primeros 10 versículos que vamos a tocar hoy, the first 10 verses we're going to touch today es para que cada persona is that every person lo utilice may use it como un mensaje de evaluación y examinación, a message of evaluation and examination, y que vean con quién and they may see with who usted se quiere identificar en este tiempo. You want to identify yourself with in this time. Si se quiere identificar con Pedro y Juan, if you want to identify yourself as Peter and John, o con el cojo de la hermosa, or with the lame of the beautiful. Déjame decirle, let me tell you, no importa con quién usted se identifique. It doesn't matter who you identify yourself with. Lo importante es que usted reconozca the most important thing is that you acknowledge en el nivel que usted se encuentra ahora mismo. In the level that you find yourself in. Si usted se considera como Pedro y como Juan, if you consider yourself like Peter and John, es tiempo de comenzar a hacer milagros en el nombre de Jesús. It's time to do miracles in the name of Jesus. Si usted se considera como el cojo de la hermosa en alguna área de su vida, if you identify yourself as a lame man in some area of his life, yo he venido a decirle I come to tell you que Dios te dice se levántate y anda. You, get up and walk. No importa, lo importante es reconocerlo. Matter, the most important thing is to acknowledge porque him. Cuando lo reconocemos, entonces estamos permitiendo que el Espíritu Santo de Dios trabaje en nuestras vidas. Entonces vamos a ver so el milagro del cojo de la hermosa. Y el punto número uno, one, la petición de este hombre paralizado. Cuando vemos en el versículo número uno, que leímos del libro de los Hechos, when you read in verse number one, we read it in a book of Acts, la Biblia dice que Pedro y Juan subían juntos. They said that Peter and John, they went up together into the temple. Pedro y Juan, Peter and John, fueron los dos discípulos más conocidos. Were the most known disciples. Son de los dos discípulos que se habla más. Of their, of the two disciples that you speak, they speak most about. Entonces, en este momento, so in that moment, en el cual se va a efectuar, in which it's going to be effected, un milagro especial, a special miracle. Dios utilizó a dos de los grandes de los comisionados que él tenía con él. God used one of the two greatest of the commission that he had with him. Uno era el discípulo amado. One was the beloved disciple. Y uno era el discípulo guerrero. And one was the disciple that's a warrior. Para que usted vea that you may see que los caracteres that the characters trabajan juntos. They do work together. No, me está siguiendo. Are you following? El tranquilo the one that's a little laid back con aquel que era más agresivo. With he was a little bit more aggressive. Pueden ser utilizados para la obra de Dios. Can be used for the work of God. Entonces estos dos so these two eran conocidos they were known como grandes embajadores de Jesús. As great ambassadors of Jesus. La Biblia dice the Bible says en el capítulo 2 versículo 43 del
el libro de Hechos. In Acts 2:43. Y mire lo que dice. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Then fear came upon every soul, and many wonders and signs were done to the apostles. Hechos capítulo 3. Acts chapter 3. Nos da un ejemplo específico. It gives us a specific example. De tantos milagros. Of so many miracles. Que hicieron los discípulos. That the disciples had made. Y dije tantos milagros. And I said so many miracles. Que hicieron los discípulos. That the disciples made. Y ahora voy a repetir. And I'm going to repeat. Que van a haber tantos milagros. There's going to be so many miracles. Que cada uno de nosotros vamos a hacer en este tiempo. That each one of you are going to do in this time. Como van a haber tantos milagros, there can be so many miracles, que cada uno de nosotros vamos a hacer en este tiempo. Entonces cuando leemos, so when we read, podemos mencionar tres razones we can mention three reasons por la cual Lucas, el escritor de los Hechos, in which Luke, the writer of Acts, encontró tiempo para compartir este milagro. He found time to share this miracle. Y primero podemos pensar que es para dar un ejemplo. And first we can think that it's almost to give an example. De lo que se mencionó en Hechos capítulo 2 versículo 43, que ya lo leímos. Of what was mentioned in Acts chapter 2 verse 43. Segundo, pudo utilizarlo para hablarnos acerca. Second, he could have been used to speak to us about. Del el segundo mensaje impactante de Pedro. The second message that was impactful of Peter. Aleluya, que eso lo vamos a ver la semana que viene en el versículo 11. Then we're going to see that next week. In verse 11. Y tercero, para mostrar la persecución de los primeros cristianos. And third, to demonstrate the persecution of the first Christians. La Biblia dice, the Bible says, en el mismo versículo 1, in same verse 1, que era la hora novena, that it was the ninth hour, la hora de la oración, the time of prayer. Es importante que notemos aquí algo muy poderoso. It's important that we understand something here that's very powerful. Y es que Pedro y Juan, is that Peter and John, no vieron ningún problema, didn't see any problem, con continuar con su costumbre judía, de ir al templo a orar a ciertas horas del día. To go to the temple and pray at certain hours of the day. Algo que podemos notar aquí, something that we can note here, cuando estudiamos las escrituras, when we study the scripture, es que Pedro y Juan, is that Peter and John, no fueron al templo, did not go to the temple, a la hora del sacrificio, at the time of the sacrifice, sino que a la hora de oración de la tarde, but not at the time of prayer of the afternoon, porque ellos sabían, because they knew, que el sistema basado en los sacrificios, that the system that's based on sacrifice, ya había sido cumplido, had been fulfilled, por el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, by the sacrifice of Jesus on the cross of Calvary. Todavía hay gente que continúa haciendo sacrificios there's de animales, still people doing sacrifices of animals, y no se han dado cuenta, and they have not noticed, que ya eso está obsoleto, that that's obsolete, que ya eso no sirve, that does not work anymore, que el último sacrificio, the last sacrifice, fue hecho más de 2,000 años atrás, more than 2,000 years ago, para beneficio de la humanidad, for the benefit of humanity, el último sacrificio, the last sacrifice, el único sacrificio, the last sacrifice, perfecto, that was perfect. Amén, puede decir amén conmigo. Can we say amen with me? Pero ¿qué sucede? But what happens? Ellos entendían, they understood, que la oración, that prayer, puede ser eficaz en cualquier hora del día. It could be effective at any time of the day. Pero consideraban ellos algo importante. And they considered something very important here. Que era doblemente preciosa. That it was doubly precious. Cuando se hacía en el templo. When it was made in the temple. Esto de los servicios en línea. This of doing services online. Esto fue por un periodo de tiempo. This is just for a period amount of time. Porque vamos a volver. Because we're going to return. A congregarnos. To congregate. Normalmente. As we used to normally. Vamos a volver. We're going to return. A las oraciones en el hogar que ya hemos muchos han vuelto en este tiempo. To the prayer at home in which many have returned to as well. Entonces es importante que notemos algo. So it's important that we note something. Que los discípulos. The disciples. Seguían cumpliendo las costumbres. They continue to fulfill the customs. Y los hábitos en el cual habían sido instruidos. And those habits in which they were instructed. Entonces era la hora de la oración. So it was the hour of prayer. Era, ¿verdad? Aleluya. Era la hora novena. It was the ninth hour. Y Juan y Pedro iban como iban todos al templo. And John and Peter went like all the other ones went to the temple. Pero ¿qué pasa en esta etapa de sus vidas? But what happens in this stage in their life? Luego de ellos andar con Jesús. After they walk with Jesus. Luego de ellos aprender de él. After they learn from him. Luego de ver los milagros que hizo Jesús al frente de él. After seeing the miracles that Jesus did in
front of them. Y luego de la llenura del Espíritu Santo, and after the filling of the Holy Spirit, podemos ver que ellos tenían una fe más fuerte que antes. We can see they had a faith that was stronger than before. Pero qué bueno. Well, how good. Que nos dan un ejemplo. That it was just an example. Que ellos no utilizaron su fe. That they did not use their faith. Para continuar congregándose. To continue to congregate. Porque ellos estaban conscientes. They were conscious. De que su fe fortalecida. That their faith was strengthened. Y que la antigua disciplina. And that the old discipline. Debían de estar en armonía. Should be in harmony. Por eso es importante que aprendamos algo de ellos. That's why it's important that we learn something from them. Que nadie es demasiado sabio. That nothing, no one is too wise. Ni nadie es demasiado fuerte. And no one is too strong. Para no congregarse. To not congregate. Ni para compartir con los hermanos and de la fe. Share with the brethren of the faith. No, yo sé algo. I know something. Que no sé nada. That I know nothing. Y es que dependo de Cristo en todo momento. That I depend on Christ at all times. No importa cuán alta sea mi fe. Doesn't matter how high my faith is. No importa cuán conocimiento tenga de la palabra. Doesn't matter how much knowledge of the word I have. Yo todavía sigo siendo un siervo inútil. I am still a unuseful que necesito servant. De Jesucristo. I need of Jesus Christ todos los días en mi vida. Every day in my life. Hay personas que creen. There are people that believe. Que han alcanzado el nivel más alto. That they have reached the highest level. Déjame decirle que no hay un nivel más alto. Let me say there's no highest mientras level. Estemos aquí en la tierra. While we are here on earth, el nivel más alto. The highest level. Lo vamos a encontrar. We're gonna find cuando it. Lleguemos al when cielo. We get to heaven. Y mientras estemos en la tierra. Earth, tenemos que seguir orando. We have to keep praying. Tenemos que seguir ayunando. Tenemos que seguir congregándonos. Tenemos que seguir cooperando. Tenemos que seguir estudiando. Para poder seguir creciendo. To continue to grow. En conocimiento. En sabiduría. In wisdom, pero también en poder. But also in power. Y esto era lo que los discípulos estaban enseñando. This is what the disciples were teaching. Ellos pudieron haber dicho, yo no necesito congregarme. They could have said, I don't have to congregate. Yo no necesito ir a la hora novena a orar. I don't have to go to a ninth hour hermano, to pray. Y no estoy hablando que, pero pastor y el COVID, no, no estoy hablando de esto. I'm not saying, pastor, what about COVID? I'm not talking about porque that. Porque antes del COVID se because veía lo mismo que se ve en el COVID. Because before COVID, you saw the same that you see in COVID. Y después del COVID se va a ver lo mismo. And after COVID, you're going to see the same. El que no se quiere congregar, no se va a congregar con COVID, sin COVID. The one that don't want to congregate, won't congregate with COVID esto or no without tiene, COVID. COVID no tiene nada que ver. COVID got nothing to do with this. El COVID lo que hizo fue what COVID did was apartar aquellos, oh, separate those que estaban flojos. They were weak. No, 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 no. No está entendiendo, pero eso es para otro día. Eso es para otro día. Eso es para otro día. Entonces, ¿qué pasa? So what happens? No somos demasiado fuertes. We're not too strong. Ni demasiado conocedor. No, not the best of knowledge. Para creernos mejor que nadie. To think that we're better than anybody else. Jesucristo mismo enseñaba. Jesus Christ taught. Que el más grande era el Padre. That the greater one was the Father. También tenemos que entender que tenemos que menguar para que él crezca. We have to decrease so that he may grow. Entonces cuando volvemos a la historia del cojo, so when you go back to the story of the lame man, es importante que entendamos las costumbres. It's important that you understand the customs. La costumbre judía the Jewish customs es una costumbre que le gusta dar limosna. It's a custom that they used to giving alms. Ellos le gusta dar. They like to give. Ellos le gusta ayudar. They like to help. Entonces, ¿qué pasa? And what happens? En aquellos tiempos, in that time, acostumbraban they are used to a poner a los mendigos to put those that are begging en la entrada de los templos at the entrance of a temple para que recibieran ayuda. That they may receive help. Y estos lugares se consideraban idóneos. And this in places it was called se consideraban buenos para hacer oh, esto. It was considered good to do this thing. Porque cuando la gente va a la iglesia, because people go to church, es cuando más están dispuestas para ayudar. Is that when they're more willing to help? O sea, porque hay gente que nada más son cristianos los domingos. People that only eso es otro mensaje. On Sunday. That's another message. Lo estoy dañando. I'm messing you no. Pero ¿qué pasa? Entonces están más dispuestas a ser generosos. But they're more willing to be generous. Y no estoy hablando domingo de congregarse. And I'm not talking about congregating just on Sundays. Sino que somos cristianos todos los días. But we're Christians every day of the week. Entonces, ¿qué pasa? La hora novena. So the ninth hour. Era las 3 de la tarde. It was 3 in the afternoon. Y algo importante que podemos ver aquí es. And something important we can see here. Porque recuérdase que Dios. Remember, because God. Todo lo que hace. All that he does. Lo hace con un propósito. He does it with a purpose. Aún a veces cuando vienen enfermedades a nuestra vida. Even when sicknesses arise in our life. Todo lo que sucede en nuestras vidas. All that happens in our life. Es un propósito de Dios. Is a purpose of God. Y
Y ellos van a las 3 de la tarde. And they go at 3 in the afternoon. ¿Sabe qué pasó a las 3 de la tarde? You know what happened at 3 in the afternoon? Unos meses antes de esto. A few months before this. Cuando Jesucristo dijo. When Jesus Christ said. En Juan 19:30. In John 19:30. Consumado es. It is consumed. It is consumado finished. Es. It is finished. So esta hora tenía un poder especial en ese so momento. This time had a special power in this moment. Y vemos que cuando ellos van caminando. And we see that when they go walking. En el versículo 2 dice. In verse 2 says. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día la puerta del templo que se llamaba Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Voy a leer el versículo 3 también. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. And a certain man lame from his mother's womb was carried, whom they laid daily at the gate of the temple, which is called Beautiful, to ask alms for those who enter the temple. Who seen Peter and John about to go into the temple, asked for alms. Hermanos, esta puerta, this door, era la puerta principal, was the main door, para entrar al templo. To go in the temple. Los templos tenían diferentes puertas. The temples had different doors. Pero esta era la puerta principal. But this was the main door. Lo que significaba era que la mayoría de las personas iban a pasar por ahí. What it means is the majority of people were going to go through this door. Y se iban a dar cuenta. And they were going to notice. De esta persona que estaba pidiendo limosna. Of the person that was asking for alms. El hombre cojo. The lame man, es lo que sencillamente quería. What he simply was, era que fuese ayudado, aleluya, en su condición material, necesidad that, material. He be helped in his material need. Pero ¿sabe qué? But you know what? Pero Dios tenía algo diferente para God él. God has something different for him. Dios tenía algo mejor para God él. Has something better for him. Y Dios quería cambiar su situación completa. And God wanted to change his situation completely. Así es en la vida de muchos. Many in the lives, it's the same way. Que viven una vida conformista. They live a life that's conformed. Conformistas a su agonía. Conformed to their agony. Conformistas a sus luchas. Conformed to their battles. Conformistas a sus enfermedades. Conformed to their sickness. Conformistas a su manera negativa de pensar. Conformed to the negative mindset. Conformistas en vivir de derrotas en derrota. Conformed to live in defeat after defeat. Muchos son tan conformistas. Many are so conformed. Que ya están acostumbrados. That they are used to. Que piensan que Dios no tiene cosas mejores y mayores para ellos. That they think that God don't have greater and better things for them. Y eso es lo que estamos viendo en este hombre and cojo. What we've seen in the lame man. Este hombre sentía. This man felt. Que no tenía otra opción. That he didn't have another option. Más que solamente ser apoyado que le dieran dinero. But to be supported with money. Y seguramente. And surely, él ya estaba pensando he was already thinking en lo que se iba a comprar con el dinero que le daban. What he was gonna buy with the money that he got. Pero ¿qué pasa? But what happens? Él tenía he had una razón especial a special reason para creer to believe que alguien que lo, cuando él pidiese le iban a dar. That when he asked, they would give. Porque él había visto because he has seen la generosidad the generosity de las personas dándole limosna. Of the people giving him alms. ¿Y cómo yo sé eso? And how do they do that? Si yo no estaba ahí. If I wasn't there. La Biblia dice says, que lo ponían todos los días. They put him every day so there. Quiere decir so that means que ese spot, that spot era bueno. Ese lugar, it was good. Porque no se iba a parar en un lugar que no le iban a dar because dinero. Bueno, there, give money. Él no, a él not, lo llevaban. But they would take so him si there. No le daban dinero ahí. So they didn't give money there. Entonces los que lo llevaban lo hubieran llevado a otro lugar. So those they take him, would take him to another place. Entonces él estaba acostumbrado so he was used to a recibir dinero en ese lugar. Receive money there. Pero recuérdate but remember, que habían personas there were people que entraban a orar that entered to pray y salían. And exited. O sea que estaban viviendo una vida rutinaria. And they were living oh. a routinely life. Dios nos quiere sacar de la rutina. And God wants to take you out of the routine. Estaban viviendo una vida rutinaria. They were living a routinely life. Y no se estaban dando cuenta and they were not noticing del hombre que estaba de la necesidad of verdadera. The man, the true need that man needed. Entonces la Biblia dice so the Bible says que Pedro that Peter y Juan en el versículo 4 and John verse dice que Pedro con Juan, Peter with John, fijando en él los ojos, they fixing his eyes on him, le dijo, míranos. They said, look at us. Hermano, aquí está a punto. This he is to the point de llegar al de repente de Dios para la vida de este cojo. To come to the sudden of God and for this lame man. Yo le dije hace unos domingos atrás. I told you a few Sundays ago. Que vamos a comenzar a ver el de repente de Dios en nuestras vidas. We're going to see the all of a sudden of God in our life. Porque recuérdese algo. Remember something. Que en ese momento. At that moment. Estaba llegando el Cairo de Dios para su vida. The Kairos of God was coming for his life. Él estaba viviendo en el crono. He was living in the chrono. Todo
todos los días en el crono. Me ponen a las 9, me buscan a las 6. Me ponen a las 9, me buscan a las 6. Yo no estaba viviendo en su crono, pero en ese momento iba a llegar el Cairo de Dios. ¿Y qué es el crono? El crono es el tiempo como usted y yo lo conocemos. Domingo a sábado, 24 horas al día. Pero el Cairo es el tiempo como Dios lo ve, en donde un día para Dios son mil años y mil años son un día. Entonces el Cairo de Dios llega a este lugar a través de Pedro y Juan. ¿Y qué pasa? Cuando ellos lo miran a los ojos, me imagino al cojo muy contento y lo miran fijamente. Y cuando ellos lo miran fijamente, when they look at him right in the eye, él tiene que pensar, he has to think, wow. Aquellos me lo daban sin mirarme. Those looked at me without looking at porque a veces they vemos, gave it to me without vemos, looking. A veces vemos al homeless. Sometimes we see the homeless. Y al necesitado. And the one in need. Y ponemos en el vaso y ni lo miramos. And we put it in the cup and we don't even look at him. Pero mira este. But look at this one. Lo miran a los ojos. They look at him in the eyes. Él habrá pensado. He would have thought. Wow. Ya, man. Ellos lo que me den me voy. What they give me here, I'm out. Ya hice mi día. I made my day. Sí, porque hay gente que tiene cuota. There's people that have a quote. O sea, que hay gente que pide dinero y tienen cuota. They ask for money and they got a cuando quote. Cuando haga $30 hoy me voy para casa. When I made $30 today, ya hice los 30, bien puertorriqueño. I made la, my 30. Ya hice los $30. I made my 30. So dijo, aquí completé mi cuota. I completed my quota here. ¿Y qué pasó? So what happens? Él pensaba. He thought que iba a recibir un regalo monetario grande. He was going to receive a monetary large amount of money. Y aprenda esto. And learn this. Que cuando usted da para la obra de Dios, that when you give for the work of God, lo que usted recibe para atrás, what you receive in return, no todo el tiempo es monetario. Not always is monetary and cuando money. Cuando usted diezma la iglesia, when you tie the church, cuando usted trae su ofrenda, when you bring your offering, Dios abre las ventanas de los cielos. God opened the floodgates of heaven. Pero es a lo mejor para traerle una amistad que usted necesitaba en ese momento. To bring you a friend that you needed at that time. Para abrir una puerta que usted necesitaba. To bring en ese momento. Y eso es lo que estamos time. Viendo and aquí. Él estaba, porque cuando no, él estaba esperando dinero. Y la Biblia dice que él estuvo atento the en el versículo 5. Y dice que él los mira a ellos. Y yo pienso que él estiró la mano. Y si tenía un bolso, estiró el bolso. Lo que él tenía. Porque él tenía esperanza de recibir algo de ellos. Pero lo que él no sabía era que el Dios de Pedro y de Juan is it the God of Peter and John tenía algo mucho mejor para has something él. Much greater for him. De la misma manera in the same way que Dios tiene muchas cosas that God has great things, mejores y mayores better para and nosotros. Greater for us. Dígame si usted lo cree say conmigo. Amen if you receive it. ¿Y qué pasa, hermano? And what happens? Lamentablemente, sadly, muchos todavía many still no han llegado al lugar have not come to the place donde realmente esperan recibir algo de Dios. Where truly they expect to see, to receive something from God. No minimicemos a Dios con let's nuestros pensamientos. Minimize God with our mindset. Y esto se llama tener fe. This is called to have faith. Clara y sencilla. It is clear and it's simple. Este hombre this man estaba esperando algo menor de lo que Dios podía darle. He was awaiting something so much more than what God was able to give him. ¿Usted sabe eso? Did you know that? Y este hombre estaba ahí a la puerta. And this man was at the door. Y no podemos decir que no oía lo que sucedía en el templo. And we cannot say that he was not listening to what was said porque in the temple. En los templos no había micrófono. Because in the temple there were no microphones. Estaban hechos de cierta manera que cuando se hablaba el eco salía. But they were made in such way that when you speak there was an echo that would come out. Cuando Pedro predicó a los 3,000 que se convirtieron 3,000, 5,000, ¿cómo ellos escuchaban? When Peter preached that 3,000, 5,000 converted, how did they hear? Porque eran en sitios específicos. It was in specific places. Donde la palabra cuando se daba. Where the word when it was given. El eco se la llevaba. The echo will take it. Y los que estaban atrás las podían escuchar. And those that were in the back were able to hear. Cuando Jesucristo hablaba al frente del mar. When Jesus spoke in front of the Red Sea. Y enseñaba. I mean in front of the sea. Según los estudiosos, los que conocen eso. The study, él decía que eso era, que lo hacía intencionalmente. The Bible says he did it intentionally. Y se paraba en cierta manera. And he would stand up in such que way. Cuando él hablaba a la multitud. That when he spoke to the cuando multitude. Cuando venían las olas del mar y el viento, se llevaba las palabras y las escuchaban las personas en la parte de atrás. They would take the
doors and it will get to the back of the people. Y eso lo hace Dios. And that God so does it. Estoy seguro que él sí escuchaba. So I'm sure that it was heard. Pero no es lo mismo escucharlo. But it's not the same to hear. Que alguien se la lleve a él. That someone give it, take it to Entonces, him. Entonces, ¿qué sucede? And what happens? A muchas veces. Many times. Nos queremos conformar con menos. We want to conform with less. Con las migajas. With the ¿Cómo es? La with mujer, the bit. Con la mujer, ¿cómo es que se dice, mamá? Sirofonesia, right? La mujer, la migaja the crumbs, estaba para la mujer sirofonesia. They were for the woman, sirofonesia. No para nosotros. Phoenicia? No para Phoenicia. Nosotros. Not for us. Porque nosotros tenemos cielos abiertos. But we have open heavens. Eso fue una experiencia que ella tuvo. That was an experience that she had. Eso fue una experiencia para ella. That was an experience for her. Porque las migajas que eran para ella the crumbs that were for her eran para ese momento. Was for that moment. Porque la bendición grande venía después. Because the blessing was coming ella after. No era judía. She wasn't a Jewish. Pero ella estaba profetizando en fe. But she was prophesying in que faith. Dios tenía algo más that grande God para ella. Something greater for pero her. Que en ese momento but in that moment, ella necesitaba las migajas. She needed the crumbs. Pero Dios te dice hoy but God que no está aquí para darte migajas. Él está aquí para darte más de lo que tú pides o más de lo que tú te imaginas. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces pensamos y nos hemos olvidado que nosotros servimos al único y verdadero Dios, que es el creador de todo. Y tú sabes por qué Él lo creó todo, para usted y para mí. Antes de Él crear al humano, before he created the human being, antes de crear Adán, before he created Adam, que él creó todo, he created all. Para cuando él creara Adán, so when he created Adam, él pudiera disfrutar de las bendiciones de la creación. He can enjoy the blessing of the creation. Y eso es lo que pasa con nosotros. And that's what happens with tenemos us. Que comenzar we have to begin a disfrutar de las bendiciones to enjoy the blessing que Dios creó para that nosotros. God created for us. Entonces, ¿qué pasa? And what happens? Nos olvidamos muchas veces we forget many times que Dios es el dueño that God is the owner de la plata y de el oro. Of silver and gold. Nos olvidamos muchas veces de que el Dios que usted y yo servimos no es un Dios mezquino, stingy. Él no es un Dios maceta, como decimos en mi país, sino que Él nos da a nosotros, como dice Efesios 3:20, y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros. According to the power that works ¿y cuál in es el poder que obra en nosotros? And what is the power that works in us? La fe. Faith. Amen. Y ellos le dicen, and they tell him, no tengo plata ni oro. I have no silver and I have no gold. Wow. ¿Podemos hacerle una pregunta? Can we ask a question? ¿Será verdad que no tenían nada? Is it true that they didn't have anything? De la manera que Dios trabaja. The same way that God works. Yo estoy seguro que ellos no tenían nada. I'm sure they didn't have anything. Porque si hubiesen tenido algo, ellos lo hubieran. Si ellos hubiesen tenido algo, they would have had something. Se lo hubieran dado. They would have given it to him. Porque Dios cuando trabaja pone los puntos donde van los puntos, las comas donde van las comas. A period when it's a period, a comma when it's a comma. Los acentos donde van los acentos. The accent. Ah, there you go. ¿Y qué sucede? And what happens? No tenían nada. They didn't have anything. Y Dios. And God. A través de su Espíritu Santo. Through his Holy Spirit. Le dice a ellos. He tells them. Que le diga que no tiene oro ni plata. Tell them you don't have no silver, no gold. Pero algo ellos tenían. But something they had. Era la autoridad. The authority. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Para sanar los enfermos. To heal the sick. Y le dice, lo que tengo te doy. He said, what I have I give. Pedro. Peter. Sabía cómo se sentía. He knew how it felt. Que Dios lo utilizara para sanar a otros. That God would use him to heal others. ¿Por qué? Why? Porque Jesús los había entrenado para because eso. Peter, Jesus had trained them for this. Es importante la conexión. It's important, the connection. De miembro a maestro. Of member to teacher. De miembro a pastor. Of member to pastor. Para que aprendamos y podamos crecer. That you may learn and grow. Y mira lo que dice Lucas. And look at what Luke says. Para que veamos el entrenamiento. So we can see the training. Aleluya, que Jesús le dio a los discípulos. Lucas 9:1-6. Luke 9:1-6. ¿Quién se está gozando en esta preciosa mental? Déjame, qué lindo. Aleluya. Lucas 9:1-6. Luke 9:1-6. Y lo voy a leer completo y después el hermano Antonio traduce.
habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio que poder y autoridad sobre los demonios y para sanar enfermedades, y lo envió a predicar el reino de Dios, oye, y a sanar los enfermos. Y le dijo: no temáis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis dos túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí, y de allí salid. Y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo, pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Then he called his 12 disciples together and gave them power and authority over all demons and to cure diseases. He sent them to preach the kingdom of God and to heal the sick. And he said to them, take nothing for the journey, neither staff, nor bag, nor bread, nor money, and do not have two tunics apiece. Whatever house you enter, stay there and from there apart. And whoever will not receive you, you will go out of that city. Shake off the dust from your feet as a testimony against them. So they departed and went through the town preaching the gospel and healing everywhere. Mira, hermanos, listen. Usted. You. En muchas ocasiones, in many occasions, va a ser el instrumento de Dios para que oraciones, for prayers, y peticiones de otros and petition of others sean contestadas will be answered por Dios by God, a través de ustedes. Through you. Dígalo. Say it. Yo soy una oración contestada. I am an answered prayer a una petición to a petition de una persona. Person. O diga lo mejor, yo soy el instrumento de Dios. Or say, I'm an instrument of God. A una petición y oración contestada de to otra a petition persona. And answer prayer of another person. Para algunas personas, for many people, decir no tengo plata ni oro for some people to say, I don't have no silver and es gold, la peor cosa que se puede decir. It is the worst thing that you can say. Cuando una iglesia dice a lo mejor que no tiene, when a church says that they don't have, pueden pensar que la iglesia está en ruina. They will think that the church is in ruin. Cuando una persona puede decir que no puede dar, when a person said they cannot give, se puede decir como que la persona está en ruina. They can say as the person is in ruin. Pero déjeme decirle algo. But let me tell you, es algo mucho peor. It is much worse. Cuando uno dice que no tengo oro ni plata, when you say I don't have gold and silver, y no hace nada, and you don't do nothing, quiere decir que no tiene el poder espiritual para decir, it means you don't have the spiritual power to no say, tengo oro ni plata, I don't have silver and gold, pero en el nombre de Jesús, but in Jesus' name, te digo, levántate y I say, get up and walk. Y es importante que entendamos. It's important that we y esto es una historia que leí mientras me preparaba. A story that I read as I prepared, sobre un monje humilde. About un monk. A monk that's humble. Y un cardenal católico. And a Catholic cardinal. Ellos estaban caminando. And they were walking. Y se recuerda que en la antigüedad. Remember that in the old age before. Y todavía hasta ahora. Y hasta la iglesia católica tienen, son ricos, millonarios. And perhaps today the Catholic Church is millionaires. ¿Verdad? Pero en aquel entonces la iglesia católica romana estaba por encima de toda, de todo. Roman Catholic Church, they were above all. Y tienen mucho prestigio y riqueza. And they have a lot of riches and money. Y el cardenal le dijo al monje, mira estos lugares. And then the monk says, look at all these places. Son lugares muy prósperos. They're prosperous places. Y ya no tenemos que decir. And I don't have to, we don't long have to say. No tengo plata ni oro. I don't have silver and gold. Wow. Y el monje le dijo. And the monk tells him. No puedes decir que no tienes plata ni oro. Okay. You cannot say you don't have silver and gold. Okay. Pero tampoco puedes decir. But you also cannot say. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. In Jesus Christ's name, get up and walk. Yo prefiero no tener un vellón y tener el poder de Dios. I prefer not to have a dime and have the power of God. Que tener toda la riqueza y estar vacío del Espíritu Santo. And to have all the riches and be empty of the Holy Spirit. Pero el Dios que usted y yo servimos. But the God that you and I serve. Nos da las dos. Gives us both. Nos da el poder y nos da la bendición. Gives us the power and gives us the blessing. Entonces cuando Pedro so when Peter y Juan and John no le dieron dinero al cojo, did not give money to the lame, podemos pensar que el cojo, we can think that the lame man habrá comenzado a quejarse, could have possibly started, you know, whining. Pero a ellos no le importó. But they didn't care. A lo mejor pueden decir, oye, no me están ayudando, mire el desastre que tengo. Perhaps they didn't, you know, you could have said, you're not helping me, look at the disaster that I have. Pero Pedro y Juan, but Peter and John, querían algo más. They wanted so much more. Que ayudar al hombre en su necesidad material. Than to help the man to his material needs. Y ellos querían cambiar a este hombre. And they wanted to change this man. Por el poder del Espíritu Santo que andaba en ellos. By the power of the Holy Spirit that dwelt in and lived in them.
Es importante que entendamos que nuestro trabajo aquí en la tierra es demostrarle al mundo el poder de la obra de redentora de Jesucristo. Y esta es la iglesia que Dios está levantando en este tiempo. Yo no estoy diciendo que es esta, estoy diciendo es la iglesia en general. Que Dios está levantando para este tiempo donde los hijos de Él and where the children serán utilizados en gran manera, shall be used in a great way, con gran poder with great power y con gran autoridad. And great authority. Y Pedro le dice, and Peter tells him, no tengo oro ni plata, I don't have silver and gold, mas lo que tengo te doy. But what I have, I give. Levántate. Get up. En el nombre in the name de Jesucristo of the Lord Jesus Christ de Nazaret. Of Nazareth. Levántate y anda. So rise up and walk. Él dio al hombre. He gave to the man. Le dijo al cojo layman, el nombre completo. The name, the complete name, Jesucristo de Nazaret. Jesus Christ of Nazareth. Y por qué él pudo también decirle a este hombre, levántate y anda. Why was he able to tell this man, rise up and walk? Porque él because he estaba dando was giving lo que él tenía. What he had. No podemos dar poder si no tenemos poder. We can't get power. We don't got power. Él tenía poder. He had power. Y él dijo, este varón this man, no said, necesita this dinero en efectivo. Does not need money effect él lo que money. Necesita es un cambio he transformador de su vida. Power of his life. Y él dice, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Jesucristo era nazareno. Jesus Christ was Nazareth. Pero este nombre de Nazareno se utilizaba para insultar a Jesucristo mientras caminaba en la tierra. Pero ahora Pedro lo estaba utilizando para hacerlo como un estandarte, porque en Jesús de Nazaret fue el amigo que yo encontré. En Jesús de Nazaret es que tú te vas a levantar. Y déjeme decirle algo, que en este tiempo, en el nombre de Jesucristo, muchos vendrán a Él. En el nombre de Jesucristo, muchos enfermos serán sanados. En el nombre de Jesucristo, cadenas serán rotas. En el nombre de Jesucristo, demonios saldrán huyendo. En el nombre de Jesucristo, los hijos que están apartados volverán nuevamente a los pies de Cristo. En el nombre de Jesucristo, tu miseria se va. En el nombre de Jesucristo, Jesus Christ, tu enfermedad se va ahora. En el nombre de Jesucristo, tú eres una persona nueva. Porque no es en mi nombre, no es en el nombre de Mahoma, no es en el nombre de Pedro, no es en el nombre de Juan, sino que es en ese nombre que es sobre todo nombre, en el cual se doblará toda rodilla, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y ese nombre se llama Jesucristo de Nazaret. ¿Y qué pasa? What happens? Cuando él da estas palabras, when he gives these words, algo comienza a suceder. Something begins to happen. Porque donde se menciona, because what there's mentioned, el nombre de Jesucristo, the name of Jesus Christ, algo sucede. Something happens. Algo sucede. Something happens. Y la Biblia dice, and the Bible says, que Pedro, that Peter, lo toma por la mano derecha, with the right hand, y le dice, levántate y anda, y comienza walk, a levantarlo. Es importante que entendamos. Yo estoy predicando como si estuviera ahí mismo. Aleluya. Y lo comienza a levantar. La Biblia dice que los tobillos, porque para una persona no caminar, cuando la persona tiene que walk, los tobillos se le deforman. The ankles get deformed. Porque se le ponen de cierta manera. But they get in such way. Las piernas ya empiezan a acomodarse de cierta the manera. Feet begins to accommodate in que a si different tú le mueves la pierna, le duele. If you try to get up, it pero hurts. ¿Qué pasa? But what happens? Todas las coyunturas. All, every joint. Comenzaron a coger forma. It began to take form. Porque los rotos, because what was ripped, Cristo lo hace nuevo. Christ makes it new. ¿Cómo está entendiendo? Lo que llamaban, aleluya, que no servía, Dios lo hace que sirva. Porque de lo más vil del mundo, Dios escogió para avergonzar a los sabios. To bring to shame the wise. Y es importante que entendamos, aleluya, que este hombre this man comienza a coger forma. He began to take form.
con estas palabras de fe que dijo Pedro. With these words of faith that Peter said. Y no es una fe cualquiera. And it's not any kind of faith. Mire, busquemos en 1 Corintios 12, 9. Let's go to, 1 Corinthians 12, estamos terminando. 9. No es una fe cualquiera. It's not any kind of faith. Sino que es esta fe, mira, a otro. Fe por el mismo espíritu. Y a otros dones de sanidades por el mismo espíritu. To another faith by the same spirit. To another gift of healing by the same spirit. O sea que él lo dijo con fe. He said it with faith. Y por tener fe, él vio el resultado. And by having faith, it gave the result. Y yo considero esto. I consider this. Una fe radical. A radical faith. Una fe instantánea. An instant faith. Una fe de decir, Señor. A faith to say, Lord. Yo creo. I believe. Que tú lo puedes hacer. That you can do it. Ahora mismo. Right now. Esto. This. Que Pedro hijos. What that Peter did. No era un capricho. Was not a something luxurious, sino que ni tampoco era un evento promocional, no promotional events, sino que lo hizo bajo la dirección del Espíritu Santo. But he did it under the direction of the Holy Spirit. Aprenda esto. Learn this. Nosotros como hijos de Dios, as children of God, tenemos la fe. We have the faith. Tenemos la autoridad. We have the authority para orar en fe. To pray in faith. Para que los enfermos sean sanados. That the sick may be healed. Para que los atados sean libres. That the binding may be set free. Y para hacer muchas cosas más en el nombre de Jesús. And to do many things in the name of Jesus. Mira, nuestro trabajo, our job, es orar en fe. Is to pray in faith, siendo obediente a Dios, to be obedient to God, y del resto se carga el Espíritu Santo. And the rest, the Holy Spirit is in pero charge. Pastor, but pastor, yo oré por un paralítico ayer. I saw a paralyzed man yesterday. Yo oré por un paralítico ayer. I prayed for a paralyzed man yesterday. Y el paralítico no se levantó. And the paralyzed did not get up. ¿Qué pasó? Que el paralítico what no happened? Tenía fe. The paralyzed didn't have faith. O yo no tenía fe. I didn't have no, faith. La fe de él y mía no, importaba. Faith, no, your faith sino matters. Que era que no era el it tiempo was, de Dios para su vida. Life, usted tiene yet. Que orar creyendo. You have to pray, believing, porque el poder no es bien no es suyo, is not yours, sino que el poder es de Dios. Usted ora en fe. You pray in si el paralítico se levanta, up, amén, gloria a Dios. Amen, si no se levanta, llegará el tiempo que Dios the no levantará. Pero usted up. No se puede echar but hacia atrás y dejar de orar por los enfermos. For the hay un hombre que se llama Todd White. There's a man that's called Todd White. Que él va a los sitios. He goes to places, y él mira a las personas. And he looks at people. Y él le dice, tú tienes esta enfermedad. You got this sickness. Y Dios lo usa instantáneamente. Pero para llegar al lugar que él está ahora, now, él dice que él oró por más de mil y pico de personas, he miles y miles de gente. People, y nada sucedía. And nothing had happened. Y él caminando por la calle. And he went by the street, y él veía un cojo con un bastón. And he saw a layman with a, y en fe comenzaba a orar por ellos. And cane, and he was praying faith by them. Y no le pasaba nada al and cojo. Nothing happened to y pasaron años y and años. Years went by and went pero by. Él seguía haciendo but lo mismo. Hasta el punto que ahora, now, por todo el que ora, recibe la sanidad en el nombre de Jesús. Lo que te quiero decir con esto es, is, no te desmotives, do not get unmotivated, sino que continúe orando, but keep praying. Porque va a llegar el tiempo come, que Dios ha de glorificarse en tu vida a través de la oración de sanidad en otros. Yo quiero que usted entienda esto, que cuando la Biblia habla, when the Bible speaks, le dice que y tomándole por la mano le levantó and taking him by his hand, he y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Immediately his feet and ankle received strength. Quien está escribiendo esto, who is writing this, es Lucas. Is Luke. Y Lucas era un doctor. And Luke is a doctor. So, Lucas lo está escribiendo desde el punto de la medicina. So Luke is writing from a point of medicine. Por eso es que estamos viendo que él es más específico. That's why we say he's more specific. Porque si llega a ser Juan, if it would have been John, o llega a ser otro, hubiera dicho y el cojo se levantó y saltó. They would have said, and the lame man got up and just pero walked. Él está siendo específico. But he's been specific. Las piernas the ankles y los tobillos and the legs, para que vean you can see que el Dios de la ciencia science, es el Dios que usted y yo servimos. The God that you and I serve. Cuando la ciencia dice ya no se puede, when science said you can no longer, Dios te dice sí se God puede said, yes, you can. ¿Y qué pasa? And what happens? Esto, él está dando una descripción médica medical description, y la Biblia dice que él se levantó. And the Bible said that he got up. ¿Pero qué pasa? And what happens? Cuando él se levanta, when he arises, él hace algo, he does something, comienza a saltar, he begins, he leaps, y comienza a alabar a Dios. And he began to praise God. Versículo 8 dice, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios. So he leaping up, he stood and walked and entered the temple with them, walking, leaping and praising God. Este cojo hizo tres cosas. This lame man did three things. Número uno, se unió a los apóstoles.
he gathered and together with the apostle. Y entró con ellos al templo. And he went inside into the temple. Número dos, inmediatamente. Immediately, number two. Comenzó a utilizar lo que Dios le había dado. He began to use what God gave him. Que no podía utilizar. That he was not able to use. Y ahora lo está utilizando, que es andar y saltar. And now he's using it, that is walking and standing and leaping. Y tercero. And third. Comenzó a alabar y adorar a Dios. He began to praise and glorify God. Hermanos. Brethren. Esto me da un ejemplo. This gives me an example. Del por cual a veces. Of the, in which why. Usted ve a personas. You see people. Adorando y glorificando a Dios. Praising and worshiping God. De una manera diferente. In a different way. Y a veces piensan que esa persona está loco. And you think loco. That person is crazy. Y a veces vemos que su estilo de adoración es un estilo diferente. And you see that their style of worship is a different style. Y que usted ve a veces personas que sirven y que están locos con estar en la iglesia y ayudar y cooperar. And these people that are, you know, they're cooperating, they're servants, and they're crazy for the Lord. Y usted tiene que aprender. And you have to understand. Que muchos adoran, alaban y sirven. That many worship, praise, and serve. De acuerdo a la magnitud del milagro que Dios ha hecho en su according vida. According to the magnitude of the miracle that God did in their life. Mientras escribí estas notas. As I wrote these notes. El Espíritu Santo hablaba a mi corazón. The Holy Spirit spoke to my heart. Y me hacía escribir. And he allowed me to write. Que este hombre. That this man. Supo aprovechar. He knew how to appreciate. La oportunidad que Dios le dio. The opportunity that God gave him. Y así deben de hacer las personas. And that's how people should also cuando do. Dios le da oportunidades. When God gives them opportunity. Hemos visto personas. We have seen people. Lamentablemente. En este lugar, sadly, o en esta iglesia, church, era en el otro, cuando nos reuníamos en el otro lugar, siendo sanadas de cáncer terminal, personas healed, que vinieron a la iglesia y la iglesia, no yo, la iglesia, yo nunca digo que lloré, la iglesia oró, y la iglesia cancer, oramos todos juntos, me, y las personas fueron sanas de cáncer terminal, terminal y recibían la sanidad y se apartaron. Pero tenemos que ser agradecidos por Dios de lo que Él hace en nuestras vidas. Y si Él no hace nada, anything, ya lo más grande lo tenemos, que es la salvación, is de que Él envió a su Hijo unigénito para morir por nosotros. ¿Qué más? Lo demás son añadiduras. Porque lo de mejor lo tenemos. ¿Y qué pasa? Y este cojo comenzó a brincar y comenzó a saltar y comenzó a glorificar el nombre de Dios. Y entraba al templo. Y la Biblia dice says, que todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limón a la puerta del templo. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Qué lindo, hermano. How wonderful. Que este hombre entró al templo. That this man was able to enter the temple. Y en vez de correr y caminar hacia otro lado, fue a darle gracias a Dios. And instead of walking and going the other way, he went in to give thanks to God. Y yo quiero que usted entienda esto. And I want you to understand something. Que ese templo que fueron los discípulos. The temple where the disciples went. Jesucristo también iba a ese templo. Jesus Christ also went to that temple. Jesucristo iba a ese templo a orar también. Jesus went to the temple to pray as well. Y Jesucristo and Jesus Christ lo había visto. Has seen him. Pero qué pasa, la Biblia dice que Jesucristo oró por él. But Jesus Christ, the Bible said that Jesus Christ prayed for him. ¿Por qué? Why? Porque ese milagro, because that miracle estaba reservado, was reserved para los discípulos, para Pedro y Juan. For Peter and for John. Oh my God, Señor, dirígeme. Hay milagros. There are miracles. Que usted está esperando en su familia. That you're waiting for in your family. Que tú estás esperando en tu hogar. You're waiting in your home. Que tú estás esperando, aleluya, en tu trabajo, en diferentes áreas you're de tu vida. In your job, different areas of your life. Hasta en tu propia vida. In your own life. Y tú estás esperando and you're waiting que Dios envíe a alguien para que ore, that God will send someone to pray, para que ese milagro se cumpla, that miracle may be fulfilled. Pero déjame decirte, but let me tell you, que hay milagros, there are miracles que Dios va a contestar, that God's going to answer, y que está reservado para que usted mismo sea el que ore por ellos, that is reserved that you yourself pray for them yourself. ¿Cuántas oraciones usted no ha recibido? How many prayers have you received? Y todavía usted no ha recibido and lo que está esperando, you haven't received what you're waiting porque for. Dios tiene because ese milagro
milagro reservado. Cuando usted comience a orar por ese milagro que usted está esperando. Jesucristo lo había visto. La gente subía y bajaba, entraba y salía, y nunca habían orado por él. Pero qué lindo que cuando Pedro y Juan fue, ellos sí oraron por él. Y vemos en ese momento cómo él comenzó a testificar de lo que Dios había hecho en su vida. Yo quiero decirle y termino con esto, que este milagro que hicieron los apóstoles abrió la puerta para que Pedro volviera a predicar nuevamente. Y eso es lo que vamos a ver la segunda, la semana que viene. Hay situaciones en tu vida que Dios las ha permitido para que tú le hables al otro de lo que tú estás pasando, de cómo tú lo estás pasando y de cómo Dios te ha ayudado. Hay personas aquí, hay personas que me están escuchando, que han querido rendirse, pero Dios no los ha dejado, porque el propósito que Dios tiene para tu vida va más allá de lo que tú estás pensando. Hay personas que se sienten inútiles, hay personas que sienten que Dios no los va a utilizar, pero déjame decirte algo, que Dios te va a utilizar, no en el área que tú quieres, no en el área que tú piensas, no en el área que tú te imaginas, sino en el área que Él tiene reservada para ti. En mi vida, pasó por mi mente que yo iba a ser pastor. Yo nunca deseé ser pastor. Nunca en mi vida. Y 99.9% de los pastores que yo conozco deseaban ser pastores. Pero Dios tiene reservada cosas. Dios tiene reservada áreas para cada uno de nosotros de acuerdo a la necesidad de su reino. Es importante que tú entiendas que este es nuestro tiempo y que Dios nos va a utilizar. Dios nos quiere utilizar y Dios nos va a utilizar. Lo que tenemos es que estar dispuestos y no tener miedo y no tener temor. Vemos al cojo, está pidiendo limosna. Oremos por él y démosle la limosna. Y si no se para, no se preocupe, Dios te bendiga. Diga, tu milagro viene pronto y sigamos hacia adelante. Tenemos que seguir orando. Aquella madre, aquel padre que ora por su hijo o su hija apartada, siga orando, siga orando por ellos. No se cansa de orar. Yo soy un testimonio de los que están apartados y tener una madre orando día y noche por su hijo y diciéndole a Dios, Dios, trae con cuerdas de amor y gracias a Dios. Es más, mire, Dios me puso hasta más bonito de lo que yo era, porque yo siempre fui elegante. Pero hoy me puso ahora más bonito. ¿Entiende? Porque queremos que entender que Dios lo que hace lo hace bueno y lo hace duradero. Y ha venido la prueba, ha venido la tentación, ha venido la tormenta. The storm came, pero me he mantenido firme, but I have been firm. Y nos hemos mantenido firmes. We have been firm. Ha venido personas a tratar de dividirnos, pero el Espíritu Santo de Dios nos ha dado la sabiduría y nos ha mantenido unidos. Ha venido personas a querer tomar control, control y yo con mi tranquilidad, dejando que el Espíritu Santo pelee, y Dios fight, los ha removido, porque them. Esto no es mío, sino que esto es de Dios. Porque si Dios no edifica la casa, entonces en vano trabajamos. Y déjeme decirle algo, que Dios tiene algo preparado para cada uno de nosotros. No te rindas, continúa hacia adelante, mantente enfocado, sigue creciendo, sigue confiando, sigue orando. Y no estoy hablando solamente a los adultos, sino que también estoy hablando a los niños, estoy hablando a los jóvenes,
jóvenes, porque se levante una generación como Josué, una generación como David, una generación que no se va a rendir. Aleluya, que tú vas a ver, y tú los ves siempre jugando, y tú los ves jugando, pero va a llegar el tiempo que ellos van a decir: yo no quiero más eso. Ahora lo que yo quiero es hacer lo que mi mamá, lo que mi papá hace. Yo quiero orar como mi mamá. Yo quiero orar como mi papá. Oh my God, my God, my God. Este es nuestro tiempo. This is our time. Este es nuestro tiempo. This is our time. Si usted lo cree conmigo, póngase de pie. If you believe it, stand with me. Aleluya, te alabo, Cristo. Y te glorifico, Señor. Te alabo, Cristo, y te glorifico, Señor. Aleluya. Tú eres real, mi Dios. You are real, my God. Mira, hermanos. Thank you, Lord. Listen, brothers. Dios nos va a utilizar en gran manera. God is going to use us greatly. Y recordemos de la palabra cojo. Remember the word lame. No de una manera. Not in a way. Física de la pierna. Of physical of the leg. Porque hay personas que están cojos espiritualmente. These people that are lame spiritually. En su mente. In their mind. En su corazón. In their hearts. En su vida. In their life. Aleluya. Praise the Lord. Montu, el doc, mono tu, lower. Aleluya. Porque a veces lo queremos tomar. En aquel momento era literal. At that moment it was literal. Pero en este momento es espiritual. But in this moment it's spiritual. Me sigue, iglesia. Are you following, church? So hay gente que está cojo alrededor de nosotros. There's people that are lame all around us. Pero cojo. But lame. Espiritualmente. Spiritually. Si usted lo cree conmigo, levante sus manos. If you believe that with me, raise your hand. Instrumento de Dios. Instrument of God. 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 Dígale, instrumento de Dios. Say, soy. Instrument of God. Instrumento de Dios soy. Instrument of God. Aquí yo siento una presencia especial. I feel a special presence in this hermano, place. Yo no tengo poder. I don't have any power. Para darle poder a ustedes. To give you power. Porque el poder viene de Dios. But the power come from God. Pero sí te digo. But yeah, I do say. Recibe ese poder que viene receive de Dios. Receive the power that comes recibe from God. Ese poder que viene receive de Dios. The power that comes recibe from God. Ese poder que viene receive de Dios. The power that comes Marlene, from God. No deje que el fuego del poder de Dios se apague en tu vida. No deje que el fuego del poder de Dios se apague en tu vida. Ese deseo que tienes de buscarle, de aprender más, que siga creciendo. Es más, cuando salgamos tengo un libro para ti en el carro que te quiero dar. Aleluya, porque Dios tiene cosas grandes, especiales para ti. Aleluya, porque te atreves. Te atreves. Te atreves. Aleluya, y se necesitan personas atrevidas. Así para continuar hacia adelante to continue con forward, fortaleza. Yo no sé si usted lo cree conmigo. I don't know if you believe it with me. Pero Dios está a punto de hacer cosas grandes. God is at a point of doing great y atrévase. And dare. Atrévase a reprender los demonios que están zarandeando sus hogares. The demons that are surrounding your house. Atrévase. Dare. A reprender hasta sus propios hijos si tiene que reprenderlo. To rebuke your own kids if you gotta rebuke them. Con amor, hágalo con amor. Do it with love, do it with love. Pero repréndalos también. But rebuke them. Amén, abra su boca ahí donde está. Abra su boca, abra su boca, abra su boca. Abra su boca, abra su boca, abra su boca. Aquí se está sintiendo la presencia de Dios. Aquí se está sintiendo la presencia de Dios de una manera especial. Come on. Los jóvenes también. Abre tu boca, los jóvenes. Come on, young people. Los jóvenes también. Los jóvenes también. Abre tu boca. Abre tu boca, abre tu boca, joven. Abre tu boca, joven. Abre tu boca, joven. Aquí se levantan Esther. Se levantan Ruth. Aleluya. Se levantan Jeremías. Se levantan Nehemías. Se levantan Pablo. Se levantan Silas. Aleluya. Se levantan mujeres. Man, woman, hombres, and man, jóvenes y niños llenos del poder y de la unción del Espíritu Santo. Come on. Ay, abre tu boca, 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 abre tu boca. Ahí mismo, créelo, 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 aleluya. Milagros. Miracles. Prodigios.
y maravillas and signs se van a comenzar a ver are going to begin to see en tu hogar, in your home, en tu trabajo, in your job, en tu comunidad, in your community. Créelo. Believe it. Créelo. Believe it. Porque Dios está buscando personas dispuestas, people that are willing, así como Pedro, just like Peter, y como Juan, and John, que no van a tener temor, they will not be fearful, de decirle a los cojos, of telling the lame, levántate, get up, y anda, and walk, levántate, get up, y anda, and rise up and walk. Hay personas, there are people, que están llamándolos a ustedes, that are calling you. Hay personas que los están llamando. There are people that are calling you. Varias veces a la semana. Many times during the week. Llorando. Crying. Con problemas emocionales. With emotional problems. Cuando usted ore por ellos. And when you pray for them. Haz una oración. Do a prayer. De reprensión, reprende. Of rebukes, rebuke. Todo ataque emocional del Every enemigo. Every emotional attack of the enemy. Aquí hay personas que están recibiendo llamadas de personas. There's people that are receiving calls from people. Que le están diciendo que llamándolos para que oren. That they're saying that they have called you to that you go pray. Y están llorando cuando están en la oración. And they're crying when they. Pero todavía siguen llamando para que sigan orando. But they keep praying, so calling, so you keep praying. Dios te dice que ahora vas a reprender. God said now rebuke. Todo espíritu emocional. Every emotional spirit. De depresión en la vida de esas personas. Of depression in the lives of that person. Aquí hay, yo no sé. Yeah, el Espíritu Santo me lo está mostrando. The Holy Spirit shown, aleluya. That. Y va, Dios nos está dando potestad. God has given us power para reprender to rebuke demonios. Demons. Porque muchos están creyendo en este tiempo. Many are believing in this time. Okay, eso es una deficiencia física. That's a physical deficiency. Una deficiencia mental. That's a mental deficiency. Sí, hay muchas deficiencias físicas y mentales. Yes, there are many, there are mental. Pero hay muchos espíritus emocionales también. But there are emotional spirits espíritus as well. De enfermedad. A spirit of sickness. Que necesitan salir de muchos they cuerpos need to come out of the bodies y de muchas mentes. And many minds. Y Dios nos está dando el poder y la and autoridad God gives us the power and the authority para que podamos reprender. To rebuke. Primero discernir. First discern, y después reprender and then rebuke, en esta hora, aleluya. Y yo lo estoy creyendo porque hay poder en el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Hay poder en el nombre de Jesús. In the name hay of Jesus. Poder en el nombre de Jesús para Jesus. Cadenas romper. The chains can hay be poder broken. En el nombre de Jesús power in the name para of Jesus. Cadenas romper. The chains hay can poder be en el nombre There's de Jesús power in the name of para Jesus. Cadenas romper. The aleluya. May be broken. Hay poder. Hay poder. Hay poder. Hay poder, 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 hay poder en el nombre de Jesús. Aleluya. Quítanos del Facebook. Aleluya, porque hay poder en Jesucristo.